www.iberdrola.info. Hemen gaude Iberdrolaren egoitzaren aurrean, pobreza energetikoa hemen ere gaur egun badagoela, eta hori da salatu nahi duguna. Gobernuak zer edo zer egin zuen eta proposamenak eta diru laguntzak ematen zuen, baina baldintzas oso kaskarrak eta oso gogorrak, eta jende gutxik hartu du hori. Doan zaila da han egotea. Eta horregatik hori da guk gaur eskatzen duguna, pobrezia energetikoarekin bukatzea. Problema handia da. Eta hori da salatu nahi duguna. Banketxeek badute gero eta diru gehiago gure diru laguntzarekin, eta jende arruntak baditu problemak, eta hau larria da, eta batez ere neguan. Lo importante es eso, ¿no? Dentro de lo que es la ley que se está tramitando en Madrid, a propuesta de la plataforma de afectados por la hipoteca, una de las grandes reivindicaciones, una de las cinco patas, es el tema de los suministros básicos garantizados, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Que el gobierno de Navarra tiene firmados unos convenios, pero esos convenios no están funcionando bien, ¿no? Y aparte estamos siempre en lo mismo, ¿no? Ahí las empresas no pierden, ¿no? Porque somos todos los navarros los que contribuimos a que no exista, digamos, ese déficit de suministros, ¿no? Pero lo que siempre estamos buscando también es una involucración por parte de las empresas, que de sus beneficios también haya un compromiso social para estos temas, ¿no? Y eso es lo que nos está produciendo, ¿no? Y el gas suben sin parar. Iberdrola, trola, trola, trola.